emocionada porque ya va a empezar la pastorela y yo soy una pastorcita que lleva sus ovejitas. Envió Dios al ángel Gabriel, o sea a mí, a visitar a una virgen desposada con su varón en casa de David, llamado José. O sea, ellos. Mira, yo. Sí, hola. Eso. El nombre de la virgen era María y el arcángel lo saludó diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia. Ahí dice María, observa asombrada. El cual el Señor Dios dará el trono de David y reinará en la casa de Jacob eternamente y su reino no tendrá fin. Ángeles. ¿Y cómo ha de ser eso? Pues yo no conozco varón alguno. Yo tampoco, pero el Espíritu Santo descenderá sobre ti y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el fruto santo... Contrataré un grupo de pastores y no ha llegado ninguno, pero ni piensen que los voy a esperar horas. 5 minutos cuando más se siente en el... ¿Ya vieron la hora? Llegan tarde y todavía se ponen a jugar fútbol. ¿Quién es Candelaria? Es Mauricio, que está bueno. Se nos hizo tarde. Qué rari. Se nos hizo tarde, siempre se les hace tarde. ¿Para qué somos buenos? Escuchen con atención. Recibí un mail del cielo, se los voy a leer. Arcángel Miki, en realidad me cariño. Llamo Arcángel Miguel, pero allá arriba me dice Miki, de cariño. Sigo Arcángel Miki, por medio de la presente, etcétera. Te faltan dos etcétera. Aquí está lo principal. El día 24 de diciembre un niño nacerá en la tierra, es el Hijo de Dios. Le ruego que lleve contingente para recibirlo y etcétera, 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 etcétera. Ah, Candelaria. Oh. Joaquín. Pastores. Lea. Terrible, pero bueno, sigamos. Y ustedes son el contingente, así que marcha a Belén. ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, vamos. Y eso lo pueden leer. ¡Sí, vamos! ¡Vamos! Cantando los peces en el río. Acá. Pero mira cómo beben los peces en el río. Mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber. Los peces en el río por ver a Dios nacer. Ay, ¿dónde está María José? ¡Escúchenme todos! ¿Digan qué? ¿Qué? ¿Le hacemos o no le hacemos caso al mail que van a ser un niño Dios? ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Que no! ¡Que sí! Vamos a impedir que vayan esos pastorcitos que llegan tarde. Nosotros todo corrompemos. ¿Están conmigo? ¡No! ¡No! ¡Sí! Sus cachetes no pueden. ¡Sí! Ya quedó engarrotado el cachetón. No, me ocupo salida. Pero es que ahorita cuando no la quiten, te van a tumbar. ¿Y qué se creía? ¿Que iban a impedir que mis pastores fueran a Belén? No. Déjame meter la cola. No. Estará allí nuestro Señor. Vamos, que ya queda poco. No nos detengamos más. Pronto llegarán los pastores. Los tres reyes de Oriente ya están llegando. Le
cantaré una canción para que se duerma. Acérquense todos. Que no les digan, que no les cuenten. Que vengan. Que vengan. Que vengan. Quiero anunciarles algo muy importante. ¡No! Díganme. ¡No! Ya, hagan así las manos. Para allá. No le hagan caso. Les quieren vender puros productos de la China, iPads a 10 pesos, whiskies importados, zapatos Nike a 30 pesos, chamarras Tommy a 40. Nada de eso, cachetón. Les quiero anunciar que ya nació el niño Dios, el niño Jesús. Todos los pastores gritan de julio. Ya se pueden ir y no molestar, porque si me enfado los voy a paliar. Pero pues madre ser la reina del cielo. Aquí estamos afinadísimos. Pues si es una reina, ¿quién lo solicita? ¿Cómo es que de noche anda tan solita? Mi esposa es María.